un poco atípico, ¿no? Desde el minuto 30 comenzamos con un jugador, estábamos con un jugador menos, y ya después a los 20 minutos del segundo tiempo dos menos, y ya con un resultado adverso es un poco complicado, se nos hizo ahí cuesta arriba. Valoro el esfuerzo y la gallardía de mantenerse en pie al resto del grupo, de soportar y de intentar en la forma posible de ir al frente e igualar el partido, pero era muy complejo. Correcciones hay muchas, y evidentemente terminamos con expulsados en casi todos los, o en todos los partidos, entonces también tenemos que hacernos una revisión interna para intentar mejorar esta situación, porque es la que te limita a que puedas mejorar en cualquier otra. Bueno, buenas noches. Muy contento por el desempeño del equipo en general, en donde fue un torneo durísimo por todas las condiciones y el contexto que se demostró en este campeonato. Y obviamente que el último partido no estuvo exento de lo que fue los tres partidos que disputamos nosotros, en donde Venezuela, un equipo fuertísimo en todos sus aspectos, del aspecto físico, con cuatro jugadores superiores en edad, que lo permite el reglamento, y Chile tratando de generar su juego con salidas desde el fondo, con buenos inicios, para desde ahí empezar nosotros a buscar posibilidades para dañar al rival siendo profundo. Y creo que eso fue lo que nosotros tratamos de buscar durante todos los partidos, y obviamente con una seguridad defensiva tremenda del equipo en todos los aspectos, destacando el juego de la táctica fija. Creo que el equipo estuvo a la altura tremenda en los tres encuentros, y obviamente que nos quedamos con el partido por lo que significa, ¿no es cierto?, el tener la capacidad, la tranquilidad, la idea de poder seguir jugando de una forma para poder llegar al triunfo. Y creo que lo hicimos en una elaboración de juego buenísimo, en una jugada muy, muy bien hilvanada y que termina con gol. Para después, obviamente, Venezuela, al quedar con dos hombres menos, se nos facilitó desde la posesión del balón, de poder circular, abrir la cancha, jugar en amplitud, para desde ahí, ¿no es cierto?, ir buscando el partido. Y ellos, obviamente, que buscaban el pelotazo largo, tratar de meter la pelota al área para complicar de esa forma. Y creo que el partido lo controlamos de buena manera.